Aquí mi Willy, mi Willy comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con el Solo Cup Challenge. Segundo episodio. Tercero si contamos el piloto. En esta serie, que bueno, ya sabéis que vamos a jugar una partida completa. Baneo a Cabella, mamma mía. En la cual vamos a... Bueno, baneo a Monty también por ahí. En fin, da igual. En el cual vamos a... Bueno, a echarnos... No, no me digáis que van a cancelar. Bueno, yo sigo haciendo la intro y si cancelan, pues jamás veréis esto porque buscaré otra partida. Tocó Praderas Esmeralda. Oye, un mapa diferente, ¿no? Estaba minimizado preparando el vídeo, bueno, la grabación. Oye, no está mal, vamos a jugar Sofía, yo creo. Bueno, obricheamos. Mira, ha vuelto, perfecto, vamos a jugar Sofía. Bueno, esta serie en la cual voy a ir explicando qué es lo que hago, ¿vale? Qué es lo que está pasando por mi cabeza, cómo está jugando el equipo y demás. Entonces vamos a hacer como un análisis global de lo que está ocurriendo en la partida y vamos a intentar ir adaptándonos a ella y que sepáis un poco pues lo que yo voy pensando cuando estoy jugando. Cosas que no hago en los lives, porque en los lives pues, estoy hablando con mi equipo, diciendo tonterías y no estoy diciendo lo que estoy pensando y lo que voy a hacer. Entonces vamos a jugar así, vamos a jugar estándar, sin hacer ángulos raros, sin hacer extras raras, simplemente jugando clásico, estándar, para que bueno, vosotros tengáis una base de qué es lo que me pasa por la cabeza y qué cositas pues a lo mejor vosotros no tenéis en cuenta y yo sí, y decís, ah, pues mira, Newell tiene esto en cuenta, a lo mejor yo debería empezar a pulir este fallo, mira, tal, Newell hace esto con los drones, tal, y para saber X cosa, bueno, ya sabéis, un poquito para que vosotros tengáis ventaja cuando estéis jugando con estos consejitos y con este aprendizaje. Vamos a subir aquí el dron, porque bueno, en este mapa... Hay muchísima castaña para esconder el dron, ¿vale? Muchísimos, muchísimos escondites. Mira ese Goyo, qué tontería se está haciendo. Entonces, bueno, los drones por aquí esconderlos es bastante sencillo. ¿Veis? Si hay algún problema, pues nada, te llevas el dron por aquí y ya está. Luego lo moveremos. Vamos para allá, vamos a quitar el Goyo ese que ha puesto en una ventana, que no sé por qué ponen Goyos en ventanas, la verdad. O sea, entiendo por qué pones un Goyo en una ventana, pero no sé por qué pones un Goyo en esa ventana. En fin, vamos por aquí, cuidadito con el respawn. Quien no se conozca Praderas Esmeralda, no hay problema porque aquí vamos a aprender. Vale. Oye, ¿se rompe la ventana o qué? Faltaba una bala. Mal cálculo. Bueno, vamos allá. A ver, dronecito por aquí. Ostras, te ha hecho runout. Menos mal que bueno, me he puesto aquí precisamente para eso, para evitar el runout. No lo he dicho, joder, es que tengo que decirlo todo, ¿eh? Es que se me olvida. Vale, me he puesto aquí porque me temía eso, que puedan hacerte algún runout. Entonces siempre está bien, pues lo que viene a ser... Tener este cuidado, ¿no? Vale, tiene al Leon. Vamos a aprovechar y yo creo que nos vamos a hacer... Viste, bueno es que puedes dronear súper rápido. Vale, dronear. Vamos a salir por donde... Perdón, a entrar por donde ha entrado, ha saltado este Humbo. Por el mero hecho de que vamos a coger este ángulo. Es muy molesto. Vale, vamos a ponernos claymores. ¿No tengo claymores? Sí, ¿no? Ah, sí, qué susto. Creí que no tenía. Vale. Confío en que me están cubriendo la derecha, ¿vale? Es importante. Estoy viendo que la Ashe está ahí cubriéndome la derecha. ¿Vale? Vamos a romper. Vamos a romper ahí. Vale, sí, vamos a cortar de momento. Hay mucho tiempo. Tenemos un minuto prácticamente para estar cortando. Los últimos 30 segundos pusearemos. Y así el equipo también va avanzando. Yo me voy a dedicar a cortar. Porque sabiendo que no hay nadie a la izquierda, prácticamente tenemos... O sea, sabemos que los enemigos están o abajo o hacia la derecha. Lo que no entiendo es por qué no está avanzando ninguno hacia este lado para intentar pillar la espalda ni nada por el estilo. Hay superioridad numérica, con lo cual lo más seguro es que ellos se envalentonen, ¿ok? Pues vamos a aprovecharnos de eso. Ahora sé que se van a envalentonar porque nos han matado a todos. Sí, te voy a usar un poquito de cebo. Es complicado curarte ahí, brother. Voy a intentarlo. You're rushing. Solo queda un agente del equipo aliado. Por la espalda. Se me murieron ahí poco. Yo estaba cortando para la rotación. Ellos pusieron por delante y fallaron. No tiene mucho misterio. En una ronda que era complicada, ellos la jugaron mejor. No creo que tenga mucho perfeccionamiento. La muerte de runout un poco innecesaria, porque que te hagan un runout ahí, pues bueno, te puede pillar, pero obviamente ahí tienen menos posibilidades de que salga el runout de a que salga, pero bueno, le salió. Los drones estaban bien puestos, aún tenía otro que podría haber colocado igual para la escalera y tenía una claymore para cortar esa escalera, pero no sé por qué no la ha puesto.
La verdad es que tendría que haberla puesto. Ha sido ahí fallito también. Y bueno, lo más seguro es que vayan para arte. Para arte lo mejor es Breacher, yo creo. O sea, porque antes no han jugado anti-Breacher, yo creo. Llevamos dos Breachers. Bueno. Me voy a poner Gridlock, entonces, yo creo. O... ¿me puedo mover Gridlock? Tiene PEMS. O Osa. Es que Osa... A ver dónde van. Vamos a ver dónde van. Y según dónde vayan... barajamos, porque igual van a cocina, ¿eh? Que también pasa. Depende de si han jugado mucho praderas los rivales o no. Se ve que no, porque ha venido arte. Es mejor cocina que arte. Arte es un punto demasiado grande. Vale, se ha quitado él, el Breacher. Vale, están en arte. Pues nada, voy a jugar Breacher. Aunque voy a jugar Ace mejor que Termite. Y vamos a respawnear en aquí. Vale, vamos a ir aquí. Mirad, no sé si se ve el ratón. No, vamos a ir aquí. Vamos a romper ese goyo para que el equipo no tenga sustos. No vamos a entrar, simplemente vamos a romperlo. Y vamos a rotar y vamos a ir a la brecha. A ver si podemos abrir. Que tiene pinta de que sí. Porque si hay goyo, Mozi, Oryx y Alibi, las probabilidades de que el otro sea un Jagger son altas. En lugar de un Bandit. Así que vamos para allá. Vamos a quitar esta cámara. Vamos a quitar aquella cámara. Acordaros que los mapas nuevos, todas las cámaras están en cuadrado. En plan, los mapas suelen ser bastante cuadrados últimamente, los que están sacando. Fijaros en Bravo y en este. Son mapas literalmente cuadrados. Con lo cual las cámaras exteriores, si no las sabéis, es muy fácil. Están siempre en el exterior. En plan, están en forma cuadrada, por así decirlo. Vale, vamos a quitar ahí ese goyo. Ahí está, eso era el runout de la Libby, ¿no? Mira, es que no sabía que había matado a Libby, pero intuía que iba a ser el runout de la Libby. Porque antes ha hecho lo mismo. Entonces, dos veces lo mismo, mala idea. Vale, y una kill por ahí de Blitz. Vamos a preparar las Claymores para también los runouts de aquí. Que no nos pase lo de antes. No me abras aquí, compi. ¡Ay! Este pasa de dronear. Vale, Tachanka está ahí. Está muy low, ¿eh? Ahí está, muerto. Esto está abierto. Vamos a entrar sin mirar. Me la juego. Es que va a estar ahí, ya verás. Vamos a traer un dron de bait. Vamos a plantar, yo creo. Planto el tiri. Vale, perfecto. Ahora sí. Muy bonito ataque. Lo dicho, la brecha era el main fen, ¿no? El main push. El Mozi estaba además fuera de punto. Lo ha sentado. Y ya está bien, la IQ ha venido conmigo, lo ha hecho muy bien, porque además era bastante probable que viniese conmigo, no lo he dicho, porque tampoco era plan de tirarme el triple, porque no estaba seguro, pero era bastante probable que viniese conmigo porque esa IQ antes ha cogido Breacher, ¿vale? Eso tenedlo en cuenta, porque hay veces que piquean, lo que ves que se piquea a la gente, te puede dar una pista de cómo van a jugar. Estos dos, permapique instantáneo, van a hacer lo que sale de los huevos. Estos o están FK o están viendo un poco a ver qué tiene el equipo. Esta persona de aquí antes había cogido Breacher, el de la izquierda, ¿vale? Y se lo ha quitado cuando ha visto que yo tengo Breacher. Por ende, esa persona está atento de lo que estamos cogiendo el resto de jugadores. Entonces, lo más seguro es que haga de support, ¿no? Porque ese jugador, si está pendiente de lo que estamos cogiendo el resto, ese tío es support, ¿vale? La peña que autopiquea y va para adelante, esos son fraggers y no lurkers o lo que sea. Y no van a estar pendientes de ti, ¿no? Si tú lo que quieres es adaptarte al equipo. Obviamente, este es mi estilo de juego, ¿vale? En este solo Q. Vosotros a lo mejor sois fraggers y no os interesa ver lo que tiene el equipo. Pero bueno, ya os digo que esto yo os enseño un poquito mi estilo de support. Puede el próximo día, si queréis, juego fragger full. Eso me lo dejáis en los comentarios. Me hago un full frag y fuera, ¿vale? En lugar de jugar support. Porque sí, verdad que me gusta más jugar support, pero no puedo jugar fragger si lo necesitáis para ver un poquito. No me digas que están en... Aquí esto va a ser una liada, ¿eh? Porque este punto no lo ha atacado mucho. Sí, están aquí. Pues fuera el ace. Bueno, no. Bueno, sí. No, me voy a quedar el ace. Me voy a quedar otra vez Goyo. Vale. Están en main, tío. Qué random. Este punto no sé atacarlo muy bien, ¿eh? Vamos a ver qué sale. Y bueno, el anterior, ya os digo, yo creo que ha salido perfecto. En plan, cero fallos. O sea, literalmente cero fallos. No sé qué estaba haciendo el equipo. Pero haga lo que estaba... Bueno, estaba matando roamers. Pero vamos, que cero fallos. Ha salido perfecto ese ataque. Así que bueno, ahí lo tenéis. Un ataque nítido, claro. Y con conciencia. A ver, vamos a... A ver, tienen eléctrico. Twitch, can you take off this? A ver si... A ver si me hace caso. Importante saber un poquito de inglés para comunicarse con el equipo. Vamos a atacar esta puerta de mientras. ¿Dónde está la cámara? Que no la veo. No, está lejos. Vale. Vale, esto es muy abrible. Uf, vale, vamos a abrir aquí, pero vamos, el tiro.
Mira, ves, la IQ juega super close a mí. Vale, la Aruni y Groot, vale. Podemos incluso plantar, Sí, sí, vamos a plantar. Buah, si es que se ha muerto, vale, perfecto. Es que estoy jugando full plant, Queda el bollo que estará cerca de punto, La plantadita. No, está por la. Está por allá. ¿Dónde está? ¡Ay! Detrás de la bomba, se pusieron para la derecha. Está encerrado, nada, nada, GG. Vale, esta es nuestra, Bueno, un 2-1 bastante clean. Lo dicho, quizás no sea el que más esté matando, aunque bueno, tampoco es que haya muchas kills, ¿no? Pues una, dos y tres. Pero la plantada debería contar como una kill, Oye, cuidado, que hay drop. Que hay drop. Hay drop. Tenemos drop. Sí, tenemos drop. Tenemos drop. Empezando por mí, que no tendría que haberle puseado tanto, tenía que haberme quedado cortando. Epic drop. Epic drop. Bueno, no pasa nada, lo remontamos ahora. Los drops son... Bueno, este drop es duro. Los hay más duros. Porque realmente tampoco hemos ido todos a por el pavo. En plan, estaban cortando un poco agresivos, sí que es verdad, pero bueno, los suyos tenemos superioridad. Este fallos... O sea, yo creo que la ronda ha estado bien. La Twitch no sé si llegó a quitar los bandits. Creo que no. Porque creo que de reojo he visto que no los había quitado. No sé si jugar Castle o... A jugar Capcan. Pero ahí el drop claramente es que me tenía que haber quedado detrás de la barra cortando. Él iba a pusear, sí que es verdad que estaba encerrado, que era fácil llevarse la kill. Pero bueno, también es verdad que hacer un push a un tío que está encerrado sin comunicación con el equipo es un fail. Porque en el momento que a mí me hubiese matado, el compi de mi derecha tendría que haberle hecho refrag. Pero claro, no estamos comunicados, entonces complicado. Entonces bueno, fallo mío, claramente. Vamos a reforzar esta triple. Y vamos a remontar esto, que yo no voy a perder una partida en la que hemos pegado un drop así, ¿vale? Vamos a ponernos un poquito en serio. Y vamos a jugar un poco de roam, ¿vale? No voy a jugar ancla. Aunque bueno, depende de dónde respawnen, ¿eh? Porque si vienen directos a ventana, sí quiero jugar ancla. Vale, vamos a poner este Capcan suele funcionar si no brichean. Y aquí hay dos Capcans extras. Estos dos Capcans también suelen funcionar muy bien. Ya, según por donde vengan, vamos a mirar la cámara del principio, pues calculamos. Uy, ha desaparecido el cuadro. Los hostiles han encontrado una bomba, prepárense para luchar. Aparte que este mapa suele ser bastante sencillo, saber por dónde vienen. Vale, vienen a esta ventana. Entonces vamos a roamear. Vienen aquí, Vale, vamos a poner Capcans. Vamos a poner Capcans aquí. Ahí está. ¡Ostras, tú! ¿No ha durado como muchísimo ese tío? En plan, como que le tengo que dar muchas balas. ¿O soy yo que lo he flipado? Bueno, lo sabíamos. Sabíamos que el push era este. Es bastante probable que el último esté aquí fuera. Vale, ya está. Lo sabíamos con las cámaras, ¿vale? Esto es una ronda de manual de mirar las cámaras del principio. Cuando estés jugando solo Q. Cuando estés jugando 5Q da un poco más igual, porque el equipo te puede decir por dónde vienen al principio. Pero en solo Q, ya os digo, cámaras del principio. Si vais a jugar en plan un poquito más fuera de punto, yo creo que es indispensable. Y también depende del punto, porque yo qué sé, si estás jugando Oregón arriba, es un poco tontería mirar las cámaras de fuera, porque Oregón es tan rotable y se puede atacar por tantos lados que es un poco absurdo. Pero estos mapas así tan grandes, Villa, Bravo, todo este tipo de mapitas, vamos a jugar. Vamos jugando comedor. Y mira, está cerrado. Voy a jugar eléctrico porque no hay. No quiero que brichen. Kite está bien. Es muy importante jugar así, ¿vale? Las cámaras exteriores. Ya os digo, es que han dado la ronda. Tampoco, porque es que de hecho no le he dado ni en la cabeza, le he dado en el pecho. Sí que es verdad que ha subido sin dronear y todo el rollo, pero bueno. Está perfecto. Jodrón. Bueno, no pasa nada. Vamos a chapar. Estoy yendo el dron ahí. Y yo creo que habría que hacer la hatch. Es que me da un poco de miedo el vertical. No sé si roamear, un poquito.
Vale, vamos a ponerlos así. Vamos a, conectar esta zona. Ahí está, vamos a poner este refuerzo para que no haya wallbang si brichean. Y el último refuerzo es para la hatch. Que lo voy a poner yo, porque el equipo yo creo que no sabe que hay una hatch. Este pavo se pega como muchísimo a mí, ¿no? No es el de... no es la IQ. Bueno, vamos a reforzar esto. Ahí hay un ángulo muy bueno. ¿Qué es este? Pero claro, es si bridge, no es aquí. A este lado. Pero claro, tienen que haber bridgeado. ¿Qué? ¿Han quitado la electricidad? No. Que no van a hacerlo, así que... Garra en marcha otra vez. ¿Por qué dice eso? Ahora se han quitado la garra, ¿no? ¿O no? Que no veo bien. A ver. No, no lo han quitado. Vale. Vamos a chequear las camps porque estamos rumeando con Kaid. Y bueno, no es la mejor idea del mundo. Van en tumba, ¿no? Sí. Sí, sí, están en tumba. Vale, esto es un problema. Ah, no, es en tumba hasta Doc. O Doc está en punto. Está en punto, está en punto. Están en tumba, entonces están debajo de mí. Sí, correcto. Ahí va la flash. Están aquí abajo. Si vamos a jugar al refrag con Alibi, vamos a ir nosotros más lento. Pues esto es una cagada, ¿eh? Uf. Pues yo creo que no... Vale, pero está. Está en L. ¿Dónde está? En fuente, ¿no? Vamos a cortarle por aquí, que no haya drop otra vez. O está en brecha. No, no, tiene que estar por aquí en fuente, ¿no? Ah, pues no, está en brecha. Está en brechita. Pues nada, vamos a punto. Es que aquí no... Cerramos esta puerta por si lo diese por rotar. Además hay cámara. Y ronda nuestra. Esto se nos muere. Vale, le vemos la sombra antes de que pique, ¿eh? Voy a jugar mis cartas. Vale, chill. Vamos a jugar en altura, como la Rosalía. Joder, me la pega aún así, tío. Es bueno ese pavo, ¿eh? Tenía que haberme movido en cuanto... Vale, estaba muy low, ¿no? Por lo menos. Tenía que haberme movido en cuanto me ha visto la primera vez. Pero bueno, he intentado jugar a ver si yo soy mejor, pero tengo una escopeta de caída. Igual no es la mejor idea. Sin más, tampoco es un fallo muy grave, yo creo. Más grave hubiese sido quedarse en la puerta de la brecha. Y bueno, grave es el que estaba tumbado en mitad de cocina. Pues sí, sí. El otro ha ido a hacer la refrag, pues sin más. Está bien, es una buena ronda. Sí que habrá cabido ahí un fallito, pero bueno, son fallitos que... Que bueno, que en diamante a lo mejor te pueden costar la ronda. Pero aquí, esto de ese platino, se pueden cometer. Son fallos sencillos. Pues yo qué sé, vamos a jugar... No estoy matando mucho. ¿Qué? Vamos a jugar Romer, a ver si rascamos alguna kill. Es que este mapa, también matar es complejo, ¿eh? Porque... Vamos a jugar un poquito de mozi, yo creo. Bloqueamos drones aquí y jugamos abiertos hacia... Pues, ahora, bueno, según donde aparezcan. Si vamos a jugar Roamer, vamos a mirar las cámaras. Y ya está. Dron aquí. Y reforzamos estas dos. Ahí. Y aquí. Y el lateral también lo vamos a cerrar. Porque no me fío. Y luego ya la brecha tiene que estar reforzada. Y ahora bloqueamos más drones. Según por donde juguemos, voy a usar, lo voy a usar más rollo Mousy que más rollo... O sea, más rollo Mute, perdón, que rollo Mousy. Vale, ahí está, esto, eso es. Habría que conectar, pero no sé yo si la Libby conectará. Vale. A ver por dónde vienen nuestros amigos. Aquí las cámaras están al principio, es verdad. Vale, vienen por aquí por caballo. Tienen Ace. Y también vienen por tumba.
sea, viene por aquí abajo y por caballo. Vale. Aquí hay una kill muy sencillita. Si no dronea, desde aquí lo matas, fácil. Y si dronea, pues te escondes. Eso es brecha, ¿no? No parece que vaya a entrar por tumba. Dame eso. Es que nada, no le voy a hacer nada porque se ha ido. Se ha subido al techo, o sea que las probabilidades de que entre por la izquierda son altas. Lo voy a hacer rappel, ¿eh? A ver. Un poco raro, ¿eh? Vale, vamos a cortar ese pavo, yo creo. Es peligroso, ¿no? Además. Ok, va a entrar por aquí, claramente. Queda el último atacante. Last on my ping. Tú, holdeamos y le arrancamos el cráneo. Porque mi compañero tiene que volver, lo ha matado a la izquierda, está bastante lejos. Tiene que pasar por acá. Además hay capcans. Entonces si le forzamos el jugar cerrado a la derecha no va a ver los capcans, por si yo muriese. Pues sí los va a ver. Está una bala. Le pillo. Está rompiendo los capcans, le pillo. Vale. Bueno, no es la mejor partida del mundo, ¿no? Pero está bien. Yo creo que más o menos está bien explicada. Ha habido un super drop, que además viene muy bien para aprender, porque al final no tengo que subir todo cosas guays, jugadones. Lo que tengo que subir son fallos y cosas así para que los veáis. No sé, espero que os haya gustado. Más o menos yo creo que se ha visto bien esta partida. Como siempre, la semana que viene intentaré traer otro solo Q challenge y espero que, bueno, lo intentaré porque la semana que viene estoy de viaje, que estoy en Italia, Italia, la mía mamá. Pero bueno, intentaré dejar el vídeo preparado o a la que vuelva lo hago, ¿vale? Madre mía, tuvo 800 niveles. ¡Hala! Un besito, mis niños. Chao, chao.